Coffee Break Spanish, Season 4, Episode 24. Hola a todos y bienvenidos a Coffee Break Spanish. Yo soy Mark Y yo soy Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, Mark, ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal bien. todo? Todo bien. Pero... ¿Estas semanas es bien? Sí, un poco, bueno, un poco agobiantes. Sí, 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 sí. sí ¿Por porque qué te ha pasado, cuéntanos. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. He estado un poco por todas partes, he ¿Sí? estado viajando y. Estado... Pero tú siempre estás viajando, Mark. Bueno, para allá. <laughs> Pero sí, viajando, trabajando uh -huh. y también haciendo una, ¿cómo se dice? Una conferencia. Conferencia, sí. Que era el Language Show, uh -huh. el Language Show en Escocia por ah, muy primera bien. vez. Interesante. Y lo que más me gustó era el hecho de que hubiera mucha, mucha gente uh -huh. que escucha Coffee Break Spanish. Ah, que pero eso está muy vernos. bien, eso está muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, Mark, estoy muy contenta esta semana porque espero visita, espero visita de mi familia. Qué bien. Así que estoy, vamos, muy contenta, muy contenta, Perfecto. organizándolo todo. Y bueno, esperemos que siga haciendo sol. Sí, que esperemos que tengamos buen tiempo, por lo menos, que no llueva. Yo, no si llueva. no llueve, ya soy feliz. <laughs> Perfecto. Well, we're back with another episode of Coffee Break Spanish, and in this episode, we are going to be listening to a phone call between Maria and Rory. Of course, they're getting ready to plan their outing, plan their their search for the buried treasure, the sunken treasure, and we're going to hear what happens in this story. Now, before we get started, there are a couple of things we need to say. First of all, the fact that we did indeed speak to many people at the Scottish language show earlier uh, over the weekend. And we were talking to one person in particular who mentioned that we've made a little bit of a mistake. Not with two our mistakes, Spanish. Two mistakes, fact, yes. Two, two mistakes. You're quite right. Tienes <laughs> The the mistake is not really with the Spanish. The Spanish is fine. It's more the the sort of diving technology and terminology and everything. So we must apologize for this. Of course, we're concentrating on a Spanish story here, mm -hmm. uh, but perhaps we should mention that we got things a little bit wrong with the word popa. Popa does indeed mean the stern, but of course we mentioned that the stern is at the front of the boat. But of course the, the stern is actually at the at the, back. the back of the boat. So lo sentimos mucho. Lo sentimos, oyentes. The other thing that we should mention. And of course, we wouldn't expect anyone to take instructions on anything but Spanish from these these episodes. No, don't try this one at home. <laughs> apparently, um, the oxygen in the the diving tanks uh, is kind of important because it it can't really be oxygen apparently because after a certain depth, ox oxygen becomes poisonous. So, as we said, we hope nobody is going to attempt any of this at home. It's very much a story, and we do apologise for this, but. Let's get on with today's episode. Muy bien, vamos a por él. As usual, we'll begin by listening to our recording of the phone call between Rory and María. María, cómo estás? Perdona que te llame tan tarde. ¿Estabas durmiendo ya? Hola, Rory. Yo bien, aún despierta. Estoy viendo una peli que dan por la tele. Es de espías. Mis padres han ido ya a la cama. ¿Va todo bien? Sí, sí, todo va bien, pero tenemos un pequeño problema con salir el martes. He estado leyendo el parte meteorológico por Internet y dice que el martes a las 13 horas se levantará viento de Tramuntana. Así que me parece mejor esperar al miércoles a ver si mejora el tiempo. Hombre, pues me parece bien esperar, la verdad. Mañana podemos comprobarlo otra vez. Pero si continúan anunciando vientos, será mejor dejarlo para otro día. Yo esta semana tengo cata blanca en el trabajo. Consuelo me dio tres días libres, pero aún no gasté ninguno. Así que puedo escoger miércoles, jueves y viernes. ¿Tú tendrás problemas para cambiar el día de fiesta en el trabajo? No, no te preocupes. Me lo monto bien. ¿Te lo, te lo montas bien? <laughs> sí. Es una expresión, montárselo bien, quiere decir sacar buen provecho de las situaciones. Por ejemplo, eh, ¿qué bien te lo montas, Rory? Estás en Mallorca de vacaciones. Ah, vale, ya lo entiendo. Entonces, sí que puedes cambiar tu día de fiesta. Exacto, chico, listo. Estupendo. He estado estudiando el mapa para llegar hasta allí con el barco. Creo que será bastante fácil. Lo único que nos falta es que haga buen tiempo y el mar se porte bien. Qué bien. Aún no me creo que tengas el carné de patrón de embarcaciones de recreo. <laughs> nunca te lo dije porque no surgió la conversación, supongo. Es decir, no es ningún secreto porque me encanta navegar en verano. Eso sí que lo sabía, pero pensaba yo que salías a navegar con tus amigos o con tu familia y nunca imaginé que tú eras la conductora. Pues sí, me encanta encontrar calas a las que no se puede llegar a pie. Esas son mis pequeñas aventuras de verano normalmente. Y ahora que la barca ya está arreglada, podemos hacer alguna excursión. Aparte de ir a buscar el tesoro, claro. Eres increíble, María. Nunca dejarás de sorprenderme. Te dejo que continúes viendo la película. Nos vemos mañana por la mañana y hablamos con calma. Vale, guapo. Un beso muy grande y que descanses. Un beso guapísima. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, la cosa se pone interesante, Mark. Sí, sí, finalmente. ¿eh? Finalmente. Después de 24 lecciones. sí. Y... Pero ¿y todo lo que hemos aprendido? qué? Sí, un montón de cosas. Claro. Un montón de cosas sobre el, el idioma español. Sí, Pero no sobre el buceo. ¿eh? No sobre el buceo, no. Ok, vamos a escuchar nuestra explicación en inglés de este episodio. En este episodio estamos on una conversación telefónica entre Rory y María. Rory has called Maria late at night and he begins by asking her if she was asleep already. Maria has actually been watching a spy film on TV, but her parents are already in bed. As we know, they've been planning to go in search for the sunken treasure and they're hoping to sail out to the location of the wreck on Tuesday. The reason for Rory's call is, in fact, to let Maria know that it's possible that there's going to be a bit of a problem. Todo va bien, pero tenemos un pequeño problema con salir el martes. It's likely that Tuesday is going to be difficult for their diving adventure because, according to the weather forecast, it looks like on Tuesday afternoon there's going to be an increase in the amount of wind. So, he's thinking that it'll be better to wait to see if the weather is better on Wednesday. Maria agrees that it would be better to wait and suggests that they should check the forecast again tomorrow. Rory has three days off and hasn't used any of them, so they could potentially go out on Wednesday, Thursday, or Friday. He asks Maria if it would be difficult for her to change her days off, but this doesn't seem to pose too much of a problem. Maria will sort things out. She uses an interesting expression, me lo monto bien, and we'll come back to that a little later on. Maria has been studying the map, and she doesn't envisage any problems in finding the exact location. The only thing they need is for the weather to be good, and for it not to be too rough. Rory is happy with this, and he still can't believe that Maria happens to be qualified in skippering a boat aún no me creo que tengas el carnet de patrón de embarcaciones de recreo. maria laughs she hadn't told him simply because the topic had never come up in conversation it's no secret that she loves going out in the boat during the summer rory knew this but he thought she was just going out in the boat with a friend or, or someone else in her family skippering the boat maria explains that she loves going off in search of coves which can't be reached on foot and now that the boat is repaired they can do the same. In addition, of course, to looking for the treasure, Rory finishes the conversation by saying that she will never stop surprising him. He leaves her to watch her film and they'll talk again tomorrow. Te dejo que continues viendo la película. Nos vemos mañana por la mañana y hablamos con calma. Muy bien. Ok, let's go back to that expression, me lo monto bien. It's quite a tricky expression montárselo bien the, the whole concept of montárselo bien because there are there, I would say there are two main ways in which this is used. First of all in the context of of this particular uh, part of the of the dialogue Maria says me lo montó bien no te preocupes me lo montó bien. So uh, I think there are a couple of situations here two different situations that are very similar but one's general and one's more specific. Carmen, can you help us with this? I'm going to give you a general example, okay? okay? Let's see what we come up with. Um, solo trabaja tres días a la semana, pero tiene un buen sueldo, así que se lo ha montado bien. Okay, se lo ha montado bien. Mm -hmm. let's, let's go through this exactly uh, as Carmen has explained there. So, Solo trabaja tres días a la semana, he only works three days per, per week. week, pero tiene un buen sueldo, mm -hmm. but he's got a good salary, se lo ha montado bien. Mm -hmm. he, He has done well for himself, yes he has he has put it all together well mm -hmm. Okay, so he's done well for himself. He's doing well for himself. He's living the good life mm -hmm. kind of idea. Yep, yep. So that is the general idea. he's he's doing well out of the situation. Let's think about a, a specific idea. For example, in the text, we're seeing that that Maria is going to sort things out for for uh, getting the time off in order to do the the, the dive. Mm -hmm. And she says, "Me lo monto bien, no te preocupes, me lo monto bien." I, I'm another, on top of yeah, things. That's another very good example. Like uh, when when it has to do with time, for mm -hmm. example, to arrange times or to sort out your timetable. That's a very good example. Also. Um, we were saying earlier on that you've been in a conference this this mm -hmm. weekend. Let's say that you had to do the one of the speech, for example, and I tell you, I Mark, a qué hora tienes la conferencia, necesitas ayuda, and you dices, no, tranquila, lo tengo bien montado. That means you've got everything in place. Everything's in place, everything is covered, uh -huh. I'm on top of things. Yes. Okay, so that, that's nice because it's a a slightly different version of it, but it's still the same context mm -hmm. using the verb montar. Mm -hmm. Lo tengo bien montado. Has mm -hmm. dicho. Sí. So lo tengo bien montado. Mm -hmm. I have literally got it well mounted, montado, mm -hmm. in that kind of sense. So lo tengo bien montado. Mm -hmm. Could I also say me lo montó bien? Sí, también. Me lo estoy montando Tando bien. bien. Mm -hmm. sí. So we can use the the same expression but different grammatical contexts. Yes. Me lo monto bien, me lo estoy montando bien, me lo he montado bien. Perfecto. Different maneras. So, there's a really, really useful phrase. Uh -huh. And of course, we're using here, me lo monto bien, but se lo monta bien, nos lo montamos bien y todo. Uh -huh. Todas las personas. Sí. Ok, Muy perfecto. Bien. Ok, so let's now go back to the beginning of our text and we'll listen to the first section now. María, ¿cómo estás? Perdona que te llame tan tarde. ¿Estabas durmiendo ya? Hola, Rory. Yo bien, aún despierta. Estoy viendo una peli que dan por la tele. Es de espías. Mis padres han ido ya a la cama. ¿Va todo bien? Sí, sí, todo va bien, pero tenemos un pequeño problema con salir el martes. He estado leyendo el parte meteorológico por internet y dice que el martes a las 13 horas se levantará viento de Tramuntana. Así que me parece mejor esperar al miércoles a ver si mejora el tiempo. Hombre, pues me parece bien esperar, la verdad. Mañana podemos comprobarlo otra vez, pero si continúan anunciando vientos, será mejor dejarlo para otro día. Yo esta semana tengo cata blanca en el trabajo. Consuelo me dio tres días libres, pero aún no gasté ninguno, así que puedo escoger miércoles, jueves y viernes. ¿Tú tendrás problemas para cambiar el día de, de fiesta en el trabajo? No, no te preocupes, me lo monto bien. ¿Te lo, te lo montas bien? <laughs> sí. Es una expresión, montárselo bien, quiere decir sacar buen provecho de las situaciones. Por ejemplo, eh, qué bien te lo montas, Rory, estás en Mallorca de vacaciones. Ah, vale, ya lo entiendo. Entonces, sí que puedes cambiar tu día de fiesta. Exacto, chico, listo. Estupendo. Ok, vamos a volver al inicio del texto y vamos a hablar un poco de todo. When the phone rings, María answers and Rory asks. María, ¿cómo estás? Perdona que te llame tan tarde. Estabas durmiendo ya. So, ¿how are you? Perdona que te llame tan tarde. So, sorry to call so late, but look at the interesting subjunctive there. Perdona que te llame tan tarde. Excuse that I call you. So, you're doing the excusing, I'm doing the calling. Excuse that I call you so late. Perdona que te llame tan tarde. Were you already asleep? Let's see that again. Were you already asleep? Estabas durmiendo ya. Literally, were you already sleeping? Estabas durmiendo ya. Were you already sleeping? So, María answers. Hola, Rory. Yo bien, aún despierta. Estoy viendo una película que dan por la tele. Es de espías. So, I'm fine. Yo bien, aún despierta. I'm still awake. Despertarse is the verb to wake up. Despierta. Is a, an adjective form of that. Aún despierta, I'm still awake. And what's Maria doing? Estoy viendo una película que dan por la tele. So I'm watching a film that literally they're giving on the TV. So dar is the verb that's used. Uh, to to give in that sense to show when mm -hmm. they're putting on the television a film that is being shown on the television. I'm watching a film, which is on the television. And what is this film about? The spies. It's a spy movie. Okay. And then she goes on. Mis padres se han ido a la cama ya. Va todo bien? So my parents have already gone to bed. Is everything okay? Va todo bien. Sí, sí. Todo va bien. Pero tenemos un pequeño problema con salir el martes. Okay, so everything's okay, but we do have a little problem con salir el martes. A problem about going out on Tuesday. Of course, they're planning their dive for the Tuesday. Un problema. Con algo. O con alguien. O con alguien, yeah. Mm -hmm. A problem with something or someone, someone. As, as Carmen says. Now, obviously, in English, we talk about a problem with something. There's a problem with my room. There's a problem with the key or whatever. But the interesting thing for me here is that you can also see there's a problem with plus an infinitive. Mm -hmm. Tenemos un pequeño problema con salir el martes. Can you give us some other examples of that? So is ejemplo? there any problem about coming mm -hmm. tomorrow? And of course in English we would probably use is there any problem about coming using that, that gerund for the ING form. Um, is there any problem with coming tomorrow? Or is it a problem for you to come tomorrow? Mm -hmm. I suppose the point here is that it's actually easier in Spanish. Hay, for un, once. Problema, <laughs> sí, for once. Hay un problema. Con venir mañana. Carmen, ¿se puede decir también hay un problema con que vengas mañana? Perfecto, se puede usar el subjuntivo también con el mismo sentido, mismo significado, sí. pero no don't <laughs> No. It's always good when there's bueno. a situation where we don't need to use the <laughs> subjunctive. Ok, so con, un problema con. Just remember that it's always a problema con... Plus something or someone or indeed here a verb and let's stick it in the infinitive. Always a good thing. So, ¿Tenemos un pequeño problema con salir el martes? Why is there a problem about coming or going out on on mart on Tuesday? He estado leyendo el parte meteorológico por internet y dice que el martes a la una se levantará el viento de tramuntana, así que me parece mejor esperar al miércoles a ver si mejora el tiempo. Ok, he estado leyendo el parte meteorológico por internet. I've, I've been reading the, the weather forecast ultimately mm -hmm. on the internet. Y dice que el martes a la una, at, at a, las a las trece horas, mm -hmm. at, at one se levantará viento de tramontana. Now, there, literally, there will rise wind from the Tramontana, and the Tramontana it's is the mountain, the, the mountain ranges Mallorca, yeah. in, in in Mallorca. So the Tramontana wind will pick up, will will, will rise up. Mm -hmm. uh, así que me parece mejor. So it seems to me to be better esperar al miércoles to wait to Wednesday, a ver si mejor el tiempo, to see if the, the weather gets better. Mm hmm. Okay, so what is Maria then going to say? Hombre, pues me parece bien esperar, la verdad. Mañana podemos comprobarlo otra vez, pero si continúan anunciando vientos, será mejor dejarlo para otro día. So, hombre, well, well mm -hmm. pues me parece bien esperar, la verdad. It, it seems to me to be a, a good idea to wait, that's the, to, to tell to the truth, honest, to yeah. be honest, yeah. Mañana podemos comprobarlo otra vez. Tomorrow we can check it again. We'll check out the weather forecast again. Pero si continúan anunciando vientos, but if they continue to announce winds, if they, they say that the winds are going to keep up, será mejor dejarlo para otro día. It will be better to leave it for another day. Yo esta semana tengo carta blanca en el trabajo. Consuelo me dio tres días libres. Pero aún no he gastado ninguno. Así que puedo escoger miércoles, jueves y viernes. Okay, so yo esta semana this is Rory talking of course. Yo esta semana tengo carta blanca en el trabajo. I literally have a white White sheet of paper. Is there a, is there a, an expression for this in in English? <laughs> in English, we very often use the French expression "carte blanche." I have got a, a, a free card in okay. my work. It okay. doesn't really work like that. <laughs> um, I have got I've got all the time I need this mm -hmm. week. I'm, I'm off work. Yo esta semana tengo carta blanca en el trabajo, and he explains Consuelo has given me or gave me three days off. But I've not used any of them yet. Aún no he gastado ninguno. Así que, eso puedo escoger. I can choose miércoles, jueves y viernes. I can choose uh, Wednesday, Thursday and Friday. ¿Tú tendrás problemas para cambiar el día de fiesta en el trabajo? Will you have problems to change the day of holiday in the work? So, will it be okay for you to change your day off at work? No, no te preocupes, me lo monto bien. So there is our expression. No, don't worry about it. I'm on top of things. I, I'll get it sorted out. Don't worry, I'll, I'll, I'll work it out. But this is an expression that, that Rory has never heard before. He says montar, and uh, Maria goes on to explain. Sí, es una expresión montárselo bien. Quiere decir sacar buen provecho de las situaciones. Por ejemplo, qué bien te lo montas, Rory. Estás en Mallorca de vacaciones. So, as, as María has explained, es una expresión, it's an expression, montárselo bien. It means to take good advantage out of the, the situation, situation mm -hmm. whether it's a bad situation or just a general situation. Sacar buen provecho de las situaciones, to take advantage of things, to, to fall on your feet, that kind of idea. Okay. <laughs> Por ejemplo, qué bien te lo montas, Rory. For example, how, how lucky you are. You're, you're on top on of things. You're on mm -hmm. holiday. You're on holiday in Mallorca. You're living the good life. Yeah. <laughs> ¡Qué bien te lo, te lo montas, Rory! So, now Rory has understood this. Ah, vale. Ya lo entiendo. Entonces, sí que puedes cambiar tu día de fiesta. So, now I understand. Vale, ya lo entiendo. So, yes, you will be able to change your holiday day without a problem. Exacto. Chico, listo. Well done, clever boy. <laughs> <laughs> Estupendo. Okay. So that's the first part of our text. Vamos ahora con la segunda parte del texto. Okay. He estado estudiando el mapa para llegar hasta allí con el barco. Creo que será bastante fácil. Lo único que nos falta es que haga buen tiempo y el mar se porte bien. Qué bien. Aún no me creo que tengas el carné de patrón de embarcaciones de recreo. <laughs> nunca te lo dije porque no surgió la conversación, supongo. Es decir, no es ningún secreto porque me encanta navegar en verano. Eso sí que lo sabía, pero pensaba yo que salías a navegar con tus amigos o con tu familia y nunca imaginé que tú eras la conductora. Pues sí, me encanta encontrar calas a las que no se puede llegar a pie. Esas son mis pequeñas aventuras de verano normalmente. Y ahora que la barca ya está arreglada, podemos hacer alguna excursión. Aparte de ir a buscar el tesoro, claro. Eres increíble, María. Nunca dejarás de sorprenderme. Te dejo que continúes viendo la película. Nos vemos mañana por la mañana y hablamos con calma. Vale, guapo. Un beso muy grande y que descanses. Un beso guapísima. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. So the preparations continue. And María goes on he estado estudiando el mapa para llegar hasta allí con el barco creo que será bastante fácil lo único que nos falta es que haga buen tiempo y el mar se porte bien interesting subjunctives here let's talk a little bit about them he estado estudiando el mapa i have been studying the map para llegar hasta allí con el barco to find out how to get to the point yeah to that point hasta allí as far as there mm -hmm. con el barco to get there with the boat Creo que será bastante fácil. I think it will be quite easy. Lo único que nos falta, the only thing that's missing or that mm -hmm. we need, es que haga buen tiempo, is that it is good weather or that it does good weather literally, y el mar se porte bien, and the, the sea behaves yes. itself. <laughs> now let's talk about why these are in the subjunctive. Our trigger here for the subjunctive is lo único que nos falta. The only thing that's missing. And this introduces an element of doubt because we don't actually know if it's going to be nice weather and if the, the sea is going to behave itself. So, lo único que nos falta es que haga buen tiempo. Lo más importante es que haga buen tiempo because we don't know. And therefore, there's an element of doubt, and that's why we use the subjunctive here. Lo único que nos falta es que haga buen tiempo y el mar se porte bien. Carmen, puedes darnos otro ejemplo de esto, de el único, lo único más bien, mm -hmm. lo único que nos falta es. Lo único que nos falta es que seas puntual mañana. Okay, so the only thing that we need, the only thing that's missing is the fact that you may or may not be on time tomorrow. Okay, <laughs> why is it we always? I don't come mean up with... anything with this, okay, Mark. <laughs> just <laughs> saying just an say, example. <laughs> we always come up with things about <laughs> punctuality when we're talking about examples here. But anyway, let's move on. <laughs> Rory still can't believe that Maria has a, a, a license to drive a, a boat. ¡Qué bien! Aún no me creo que tengas el carnet de patrón de embarcaciones de recreo. And there's another subjunctive in there. Aún no me creo que. I don't believe it to myself. No me creo que tengas el carnet de patrón de embarcaciones de recreo. So, I don't believe that you've got the... Uh, the driving permit, license, the, yeah, driving, for, the license for, boat, uh, license. for skippering uh, <laughs> recreational boats. Yes, yes. Quite, quite technical there. <laughs> I don't believe that you are allowed to skipper a, a boat professionally, as it were. Nunca te lo dije porque no surgió la conversación, supongo. So I've never told you because it never the, the, the conversation never arose about that. I suppose. Es decir, no es ningún secreto que me encanta navegar en verano. I mean it's it's no secret that I love going out on the boat in the summer. However, Rory's not ever really fully understood that it was Maria who was driving the boat. Eso sí que lo sabía, pero pensaba que salías a navegar con tus amigos o con tu familia y nunca imaginé que tú eras la conductora. Eso sí que lo sabía, that I did know. I love that eso sí que, eso sí que and in this case, eso sí que lo sabía. That I did know, or eso sí que es. That, that really is. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me esperaba. Mm -hmm. Sí. But the, the thing that I always think is, is funny is that it makes me think of socks in English. Eso sí que. Sock. Eso sí que That's like lo a good sabía. Trick to remind <laughs> this. I was, I was thinking about that. Anyway, eso sí que lo sabía. That I really did know. pero pensaba que salías a navegar con tus amigos pero i thought you went out on the boat with your friends mm -hmm. or with your family and i never imagined that it was you who was actually driving the boat pues sí me encanta encontrar calas a las que no se puede llegar a pie well yes me encanta encontrar calas i love finding coves las calas de Mallorca son muy famosas hay muchas y son muy famosas sí y muy bonitas muy bonitas sí me encanta encontrar calas a las que no se puede llegar a pie. I love finding coves to which one cannot get to by foot. So I love finding coves that are unreachable by foot. Esas son mis pequeñas aventuras de verano normalmente. Those are my normal summer adventures. Not like this year. She's having a bit of a different summer adventure. Y ahora que la barca ya está arreglada. Podemos hacer alguna excursión, aparte de ir a buscar el tesoro, claro. So now that the boat is already sorted sí. out, it's mm -hmm. fixed, podemos hacer alguna excursión. We could go for a, an excursion, we could go out on the boat. Of course, that is apart from going looking for sunken treasure. Of course. Of course. Eres increíble, Maria. Nunca dejarás de sorprenderme. You're incredible, Maria. You will never stop. Surprising me. Nunca dejarás de sorprenderme. Dejar de hacer algo, we've spoken about that before, to stop doing something. Mm -hmm. Nunca dejarás de sorprenderme. You will never stop surprising me. Te dejo que continúes viendo la película. Nos vemos mañana por la mañana y hablamos con calma. So, another interesting subjunctive here. Te dejo que continúes viendo la película. That's quite actually quite a tricky, a tricky construction there. Te dejo que I'll leave you to do something. Mm -hmm. In English, we would say, I'll leave you to watch your film. But of course, that that infinitive becomes a personal infinitive. I'll leave you to, to watch your something. film. Mm -hmm. um, and in Spanish we can't do that because I leave you, and then it's you that's going to be watching the film. So there's a change, change of subject. Of mm -hmm. Therefore, I leave that. You watch the film. It's just the same way as, um, quiero que, que, que vengas, vengas or whatever. So I want that you come. I leave that you continue. Te dejo que continues viendo la película. I leave you to watch the film. We'll see each other tomorrow. Nos vemos mañana por la mañana, tomorrow morning, in fact. Y hablamos con calma. And we'll speak literally with calm. We'll mm -hmm. have a calm conversation about everything. Vale, guapo. Un beso muy grande y que descanses. So, okay, handsome. A very large kiss and may you rest, que descanses, that have a have a good sleep, have a good mm -hmm. rest. Un beso guapísima hasta mañana. Buenas noches. Okay, so uh, Buenas noches. Uh, we, we know that bit. I <laughs> kiss gorgeous until tomorrow. Good night. Yeah, that was straightforward enough. Mm -hmm. Vamos entonces a volver a escuchar todo el texto, toda ¿De esta conversación y vamos. Esta vez a entenderlo todo, todo a la perfección. <laughs> María, ¿cómo estás? Perdona que te llame tan tarde. ¿Estabas durmiendo ya? Hola, Rory. Yo bien, aún despierta. Estoy viendo una peli que dan por la tele. Es de espías. Mis padres han ido ya a la cama. ¿Va todo bien? Sí, sí, todo va bien, pero tenemos un pequeño problema con salir el martes. He estado leyendo el parte meteorológico por internet. Y dice que el martes a las 13 horas se levantará viento de tramuntana. Así que me parece mejor esperar al miércoles a ver si mejora el tiempo. Hombre, pues me parece bien esperar, la verdad. Mañana podemos comprobarlo otra vez, pero si continúan anunciando vientos, será mejor dejarlo para otro día. Yo esta semana tengo cata blanca en el trabajo. Consuelo me dio tres días libres, pero aún no gasté ninguno. Así que puedo escoger miércoles, jueves y viernes. ¿Tú tendrás problemas para cambiar el día de, de fiesta en el trabajo? No, no te preocupes, me lo monto bien. ¿Te lo, te lo montas bien? <laughs> sí, es una expresión, montárselo bien. Quiere decir sacar buen provecho de las situaciones. Por ejemplo, eh, ¿qué bien te lo montas, Rory? Estás en Mallorca de vacaciones. Ah, vale, ya lo entiendo. Entonces, sí que puedes cambiar tu día de fiesta. Exacto, chico, listo. Estupendo. He estado estudiando el mapa para llegar hasta allí con el barco. Creo que será bastante fácil. Lo único que nos falta es que haga buen tiempo y el mar se porte bien. Qué bien. Aún no me creo que tengas el carné de patrón de embarcaciones de recreo. <laughs> Nunca te lo dije porque no surgió la conversación, supongo. Es decir, no es ningún secreto porque me encanta navegar en verano. Eso sí que lo sabía, pero pensaba yo que salías a navegar con tus amigos o con tu familia y nunca imaginé que tú eras la conductora. Pues sí, me encanta encontrar calas a las que no se puede llegar a pie. Esas son mis pequeñas aventuras de verano normalmente. Y ahora que la barca ya está arreglada, podemos hacer alguna excursión. Aparte de ir a buscar el tesoro, claro. Eres increíble, María. Nunca dejarás de sorprenderme. Te dejo que continúes viendo la película. Nos vemos mañana por la mañana y hablamos con calma. Vale, guapo. Un beso muy grande y que descanses. Un beso guapísima. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, otra conversación muy interesante, ¿no? ¿Verdad que sí? Hemos aprendido varias expresiones hoy y subjuntivos. Subjuntivos. Repaso paso de subjuntivos. Exacto. Y también montárselo bien. Uh -huh. Esa expresión sí que me ha gustado. Me alegro mucho. Bueno, <laughs> nuestra, nuestro desafío para vosotros es uh -huh. que lo utilicéis en vuestras conversaciones esta semana. Uh -huh. Y nos enviéis cualquier ejemplo. Sí, claro. ¿verdad? Por Facebook o por Twitter uh -huh. o lo que, lo que queráis. Exacto. Venga, hasta la próxima. Adiós amigos. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.